Esto fue lo que realmente vivimos el sábado por la tarde cuando finalizó el encuentro ante Patronato. Digo vivimos porque esta violencia, este odio de este grupo reducido de personas, lo padecimos no solamente yo en primera persona por ser la cara visible del medio, ¿no? Del medio San Lorenzo TV, sino también mis compañeros que estaban al lado mío, la fotógrafa que trabaja conmigo y Federico también que trabaja conmigo, que es mi cámara. A ver, ¿por dónde empiezo? Porque realmente hay muchas cosas para decir y para aclarar. Se han dicho barbaridades sobre mi persona. No ahora, desde que comencé con el programa que tenemos ahora en vivo, que se está vendiendo en vivo desde el año pasado. Yo trabajo en San Lorenzo hace 11 años. Tengo porque soy la directora, de un medio que tiene muchos seguidores, más de 290.000 seguidores, por lo cual la visibilidad de nuestro medio es muy amplia. Para separar las cosas, para que puedan entender un poco, y ahora después voy a estar hablando de estos hechos que vivimos, ¿no? El medio está compuesto por los que son las redes sociales y somos 4 personas a que integramos este medio. 4 personas, lo que escucharon. Y lo vuelvo a remarcar, 4 personas. La directora que soy yo, Agustín, que está en redacción, Dayana, que es fotógrafa, y Federico, que también es camarógrafo. Nosotros 4 trabajamos hace mucho tiempo en San Lorenzo, sobre todo Federico y también otras personas que ya no están con nosotros, pero nos han acompañado durante todos estos años. Y cuando lanzamos el comunicado el día domingo, dejamos bien en claro que nosotros trabajamos a pulmón, realmente trabajamos a pulmón. Y quiero separar lo que son las redes sociales, de las cuales tenemos muchísimos seguidores, con lo que es el medio televisivo. El medio televisivo lo hace una producción, la cual nosotros le presentamos un proyecto que ya veníamos teniendo hace mucho tiempo de que iniciamos con nuestro medio, que siempre la idea fue traer ese material audiovisual que nosotros realizamos durante 11 años en San Lorenzo, abajo de La Popular, como lo hicimos hasta el sábado pasado, porque inclusive yo misma estuve abajo de La Popular el sábado pasado, como lo hago de manera habitual hace 11 años de mi vida que camino La Popular gratis, porque es así, la camino gratis. A mí no me paga nadie. ¿Queda claro esto? A mí no me paga nadie. Yo no le debo nada a nadie. Ni a Marcelo Tinelli, ni a Matías Lamens, ni a nadie. El medio lo tengo hace 11 años en San Lorenzo de Almagro. Y repito, una cosa es el programa de televisión y otra cosa son las redes sociales. Nosotros cuando presentamos este proyecto con la producción le pareció aceptable y es por eso que lanzamos este programa. ¿Por qué? Porque nunca nos metimos en política en cuanto a ver, vos me vas a decir, sí, pero en tu programa, pasó el presidente actual. Sí, porque es el presidente que está actualmente. Si hubiese estado otro presidente, así sea de la oposición o de quien sea, seguramente lo estemos entrevistando. Como lo hicimos cuando hubo elecciones. En el 2019, cuando hubo elecciones, yo misma estuve con una cámara que me prestó una amiga, que la cual me hizo de camarógrafa, y entrevisté a las 4 listas, de las cuales 3 solamente nos dieron nota. Estoy hablando de la lista que ganó, que es la de Marcelo Tinelli con Horacio Arcegor. Estoy hablando de la que encabezaba la subcomisión del hincha, que el Chivo me dio una entrevista. Y estoy hablando de la que encabezaba Ricardo Zaponare, con la cual soy muy amiga y le mando un beso enorme porque lo quiero muchísimo a Ricardo. La gente de San Lorenzo, y no hablo de este grupo reducido de 20 personas, que se dirigió de manera intencional hacia mí. Me conoce muy bien porque he viajado con las peñas a todos lados. He caminado La Popular muchos años de mi vida, con lluvia, con frío, con calor. ¿A cambio sabes de qué? No de sobres, como dicen. A cambio de amor por San Lorenzo. ¿Sabes por qué? Porque yo misma, Lana Flores, he filmado con mi celular, he ido a mi casa sin dormir, he editado y subíamos el video, hasta incluso hasta el día de hoy. El video del día de la fecha, ¿sabes para qué? Para que vos que fuiste a la cancha y para aquellas personas que no pueden venir a la cancha, por lo menos se puedan llevar una caricia cuando las malas golpean fuertes y se pueda llevar un recuerdo cuando las buenas son buenas. Por eso trabajamos nosotros. Siempre hacemos un periodismo distinto al resto. Cuando te digo distinto al resto, justamente es porque no nos metemos en banderas políticas. Hemos cubierto un montón de marchas de la subcomisión del hincha. Hemos entrevistado a Adolfo Reyes, hemos entrevistado a Culota. Hemos inclusive, hasta ¿sabes qué? Inclusive el año pasado, cuando un grupo muy pequeño de personas hicieron una manifestación frente a la biblioteca de Matías Lamens,
fuimos uno de los pocos medios que la subimos a nuestras redes sociales. Cuando hubo una marcha, la primera marcha que se realizó ahora en contra de esta dirigencia, pidiendo elecciones anticipadas, ¿sabes por qué no pudimos ir a cubrir esa marcha? Porque somos cuatro personas las que trabajamos en nuestro medio. Y las cuatro personas tenemos un trabajo distinto. No pudimos ir a cubrirlo por eso. No porque me pagan para callar. A mí no me paga nadie para callarme la boca. Nunca me callé la boca. Y si no hablo mal o si no digo las cosas malas que hizo Matías Lames y que hizo Marcelo Tinelli durante todos estos años, porque no me interesa meterme en quilombo. Y te lo digo así, no me interesa meterme en quilombo. Quien hizo las cosas mal, sabe muy bien que las hizo mal, porque por algo estamos en este presente. Y ojalá las cosas puedan cambiar, porque realmente hay muchísimo odio y nosotros no somos esto. ¿Puedes estar enojado? ¿Puedes estar enojada? Perfecto. Pero no somos esto. ¿A esto llegamos? Sí, llegamos porque por el presente institucional, perfecto. Los hinchas quieren que hayan asambleas, que la cual los socios la presenten, digamos, que estén de manera presencial en las asambleas. Me parece perfecto, porque hay un estatuto que está reglamentando esto. Me parece perfecto y coincido. Y estoy plenamente de acuerdo a que el hincha se exprese. Nosotros el sábado firmamos todos los cantos, no solamente este material. Que dicho sea de paso, hablando de este material, quiero comentarles algo porque por ahí la gente no lo sabe. Cuando hay incidentes en eventos públicos deportivos, hay una ley que avala esto. Es la ley 23.184, que en su artículo 35 dice lo siguiente. El que formara parte de un grupo de tres o más personas, por el solo hecho de formar parte del mismo, cuando en forma ocasional o permanente provoquen desórdenes, insulten o amenacen a terceros, serán sancionados con 20 fechas de prohibición de concurrencia y con 15 a 30 días de arresto. Lo que hicieron este grupo de personas que ustedes están viendo a través de nuestras imágenes está justamente incumpliendo con esta ley. ¿Sí? Está incumpliendo con esta ley. Esta persona que ustedes que está totalmente fuera de sí, entiendo su bronca y entiendo su enojo porque los resultados no dan, porque los resultados no son lo que esperan, pero de ahí a pedir que aparezca una mujer para que me parta la boca, ¿qué les pasa? O sea, y después andan diciendo, Aldana se salvó porque Aldana es mujer, porque si hubiese sido hombre terminaba muerto. ¿Me están cargando? Literalmente le digo, ¿me están cargando? ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿Por qué? O sea, ¿puedes estar de acuerdo o no con el periodismo que hago? Y me parece perfecto porque nadie te obliga a que me sigas o a que sigas al medio. Pero de ahí a querer matar a alguien que encima está haciendo su trabajo, porque realmente los periodistas estamos trabajando. Y si no lo entendés, no es mi problema. Nosotros estamos trabajando, señores. Porque por algo somos periodistas y trabajamos de la comunicación. Tanto nosotros como los camarógrafos, como los fotógrafos. Es nuestro trabajo. Lo que para vos es ir a una cancha, alentar a tu equipo, yo por suerte, y digo por suerte, y me siento privilegiada al ser bendecida de cierta manera, al poder trabajar con el club que más amo. Se han dicho muchas cosas de mí, muchísimas, y ya me cansé. No hablé antes porque estoy criada con muchísimos valores de los cuales estoy orgullosa, gracias a mis padres por la educación que me dieron. ¿Han hecho memes? Porque yo que no responda no significa que no me entere. Porque por suerte tengo gente que me quiere y mucho en San Lorenzo. ¿Han hecho memes con discapacidad? Sabiendo que mi hermano es discapacitado, para darme donde más me duele. ¿Sabes qué? Te voy a decir a vos que no sé quién la hizo. Estoy orgullosa de tener un hermano como el que tengo y estoy orgullosa de tener amigos que tienen discapacidad. Porque no te das una idea lo hermoso que es tener una persona con discapacidad en tu vida. Que te llena de amor todos los días de tu vida, cosa que a vos no te pasa. Porque para hacer esas cosas, el problema lo tenés vos. ¿Sabés por qué lo tenés vos? Porque el odio lo tenés vos hacia mí. Yo no te conozco, no sé quién sos. Yo no tengo problema con nadie. Por eso camino en la popular de punta a punta tranquila. Me manejo en la platea, en la cancha como quiero porque no le debo nada a nadie. Y si justamente estaba presente el sábado ahí con estos hinchas, era porque estaba filmando lo que estaba pasando. ¿Vos te pensás que si yo realmente estaría de acuerdo con Matías Lames o con Marcelo Tinelli, estaría filmando todo esto? Esto iba a estar en el video de la fecha. Como también estuvieron en el video de la fecha anteriores, todos los insultos que hubo hacia la dirigencia, pidiendo elecciones, que el club de los socios, que se vayan todos, que se vayan los traidores, insultos a Matías Lames, insultos a Marcelo Tinelli, subimos todo.
Porque yo no le debo nada a nadie. Que quede más que claro esto. Porque hoy me salvé yo de milagro. Y repito, ¿por qué me salvé de milagro? Porque revolear una botella, la cual no impactó en mí, impactó en un hincha. Y si hubiese estado un compañero masculino, ¿qué hubiese pasado? ¿Lo hubiese molido a palo? ¿Lo hubiesen matado? ¿Qué carajo les pasa por la cabeza? Realmente, si no te gusta el periodismo que hacemos, perfecto. Cambia de canal, cambia, no lo seas más. Es otra cosa. No te gusta, estás en todo tu derecho. Pero de ahí a increpar a nosotros que estamos trabajando, agárratela directamente con quienes llevaron el presente que tenemos en este momento al club. Agárratela con Marcelo Tinelli, agárratela con Matías Lames, hacer las protestas que vos quieras. A ellos tenés que ir a agarrar, no a nosotros que estamos trabajando. Porque así como me pasó a mí, también le pasó algo parecido y similar a un cronista de ESPN, que no tiene nada que ver el pibe, y estaba filmando los hechos que estaban ocurriendo. Y al pibe le entraron a insultar, le entraron a increpar. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Realmente, y vuelvo a repetir, si yo realmente tuviera algo que ver con Matías Lames, con Marcelo Tinelli, yo además de trabajar en San Lorenzo, como lo hago a pulmón, porque lo vuelvo a repetir, trabajo a pulmón. Y sin ir más lejos, para que vean que es cierto lo que estoy diciendo, los invito a que ingresen a nuestra página www.sanlorenzotv.com.ar y fíjense si tenemos algún sponsor, tanto en los videos como en la página. Fíjense en las redes sociales. Ahí van a ver si realmente cobro el sobrecito que ustedes me dicen que cobro. Yo no cobro nada. El único sueldo que cobro es el IP, que le agradezco al dueño del canal por haberme dado la oportunidad de trabajar. Y que dicho sea de paso, las imágenes que circularon en IP Noticias para el canal del cual yo trabajo, las di yo, las brindé yo desde mi medio para que se difunda el presente que está viviendo San Lorenzo. Yo no tengo nada que ocultar, señores y señoras, nada que ocultarle a nadie. Si callo, justamente, ¿sabes por qué? No es que callo. Yo no hablo de las cosas malas, porque trato de que vos, que vas a la cancha a desahogarte, a alentar tu equipo, y cuando el equipo no gana, porque ya tenés demasiados quilombos en tu vida, demasiados problemas, te dejo a vos, te mando las imágenes de aliento cantando para que por lo menos te olvides un poco del presente que estamos atravesando, de lo mal que estamos jugando y de lo mal que estamos viviendo. No solamente en lo deportivo, sino también en lo personal, porque la pandemia evidentemente nos afectó a todos. Y dicho sea de paso, déjame aclarar algo más. La última marcha que hubo frente al Ministerio de Turismo y Deporte, no pudimos ir porque estábamos trabajando. El móvil de IP, porque la gente decía, ¿cómo puede ser que Aldana no venga? Si Aldana trabaja en IP, ¿era más importante que Aldana esté en la marcha? A que la marcha que estaban haciendo, gente, ¿qué les pasa? Yo no soy San Lorenzo. Yo soy una afortunada porque trabajo en el club de la manera que lo hice siempre. O sea, aparte de todo esto, cuando hubo la marcha esta frente al Ministerio de Turismo y Deporte, ¿quién le pasó la información justamente a los medios? ¿Por qué? Porque Alejandro Fernández, la subcomisión del hincha, se comunicó conmigo y me dijo, Aldana, necesito que me ayude, mirá, con la difusión. Perfecto, le digo, yo te lo paso al canal. Si quieren ir a cubrirlo, ¿te puedo dejarle tu teléfono? Sí, ¿cómo no? Y el canal lo fue. ¿Qué pensás? Que encima yo le voy a decir, no, ¿sabes qué? Llévame a mí a cubrir esta marcha. No, yo no decido nada. No decido nada porque son mis jefes los que deciden. Y justamente ese día no pude ir porque estaba José de Paz por el asesinato que hubo un policía. Porque yo soy periodista y no solamente trabajo en San Lorenzo teniendo un medio gratuito, lo repito y lo voy a repetir siempre, sino que también que trabajo en IP Noticias como cronista y como conductora, del cual ahí sí recibo un sueldo, porque estoy en blanco, por suerte, y porque me costó muchísimos años. Y ¿sabes qué? Estoy agradecida de la siembra que coseché durante todos estos años, porque gracias a ese esfuerzo, a ese sacrificio que lo hicimos a pulmón, con mis camarógrafos, con mis cronistas, con la gente que elaboraba en la redacción, estoy donde estoy. Que aún falta un montón, no tengo ninguna duda, porque esto recién es el inicio de una carrera que me costó muchísimos años de mi vida llegar a donde estoy. Y si a vos, que estás del otro lado, te molesta mi presente, ya no es mi problema. El problema lo tenés vos, no lo tengo yo. Porque yo sigo siendo la misma de siempre. A mí vas a encontrar abajo de la popular, firmando con los bombos como hice toda la vida, sacándome foto con la gente, que sin ir más lejos el sábado, la gente se sacó foto conmigo, me agradecía, me decía, Aldana, por favor, firmame, Aldana, saca una foto, mandé un saludo. Siempre nos manejamos igual en San Lorenzo TV. ¿Cuál es el problema? No lo entiendo. Que me callo, que quiero que entiendan una cosa, que hacemos un periodismo distinto. Que no contamos las cosas malas que pasan. Porque para eso están los demás medios. Yo me encargo de hacer periodismo de otra manera. Trato de venir que vengan acá al piso justamente las personas que trabajan en el club para que nos cuenten su lado. Como por ejemplo ahora tenemos a las chicas del patín artístico, las entrenadoras que nos vienen a contar sobre la actividad. Ese es el fin que nosotros tenemos.
mostrar lo que no se ve, en el sentido de que vengan los deportes federados, cuenten su presente, vengan los hinchas, nos cuenten su historia de vida, cómo han venido y han ganado sorteos. Por lo menos en este programa. Y respecto a las redes sociales, sin ir más lejos, si yo cobrara un sobre, fíjate en qué condiciones grabamos la voz del hincha con un micrófono de auricular de celular. ¿Vos te pensás que si yo cobraría algo, tendría las herramientas esas de trabajo? Basta. Si me callé hasta ahora, justamente, fue porque, repito, estoy criada de otra manera, pero llegó un momento que todo superó un límite, y este límite fue el sábado, porque yo estaba trabajando de manera habitual, porque no tengo deberle nada a nadie. Si yo fuera cómplice, como ustedes dicen, traidora, porque me callo, según ustedes, yo no estaría ahí parada con la gente. Hubiese estado adentro como estaban la mayoría de los periodistas partidarios. Yo estaba con la gente porque siempre estuve con la gente y siempre voy a estar. Y repito, y si no te gusta el periodismo que hago, el problema lo tenés vos. Elegí otro canal, elegí otro medio. ¿Sí? Pero yo no tengo la culpa de que a vos no te agrade de mi persona o el periodismo que yo hago, porque son dos cosas distintas. Yo no le debo nada a nadie. Por mí, que se vaya Tinelli, por mí, que se vaya Matías Lame y que venga realmente quien tenga que venir para sacar a San Lorenzo adelante de una buena vez, porque ¿sabes qué? San Lorenzo también es el amor de mi vida, porque San Lorenzo también es el club de mis amores. ¿Traicionaste a los colores de San Lorenzo? Traicionaste otra cosa, señores. Yo no los traicioné. Quienes los traicionaron son los que nos llevaron a este presente. Así que a ellos vayan y díganle las cosas como me la dijeron a mí. Si tienen tanta arenga como se animaron a increparme ese grupo de 20 personas. Repito, no pienso meter a toda la gente de San Lorenzo. Porque ¿qué pasó? Las redes sociales se agarraron de esos segundos de la gente que empezó a insultar. Pero lo que realmente pasó fue esto. Esta persona que empezó sola a increparme, que arengar para que la gente venga a pegarme, para que la gente venga a insultarme. El problema lo tiene esa persona, no yo. Y repito, hay una ley que avala los hechos de violencia en eventos deportivos. Así que tengan cuidado, no solamente por lo que me pasó a mí, porque también el día de mañana les puede pasar a ustedes. Era necesario hacer este descargo para dejar las cosas bien en claras. Nos metemos de lleno lo que es la voz del hincha que dejó frente a Patronato con el Chino Capurro. Comienzan a llegar los hinchas de San Lorenzo al estadio. Lo veo como más aliviado, ¿puede ser? ¿Un poco más contento? Si gana San Lorenzo, nos cambia toda la semana. Venimos mejorando, pero creo que falta bastante. A Troglio lamentablemente no se le dieron las cosas y el equipo no funcionaba. Esperemos poder seguir creciendo y salir de este momento difícil. Al equipo lo veo que está intentando salir de esto. Hay jugadores que más, jugadores que menos, pero ojalá que se revierta esa situación. Nombre de un técnico para San Lorenzo, que el que se te ocurra, el que te guste. Como querer, me encantaría para este momento el Pipo, que lo vemos como alguien de club, que quiere el club, que quiere lo mejor para San Lorenzo. De que se puedan, la verdad, no sé. De mi particularidad, a mí me gusta Haaland, pero el indicado para este momento es Gorosito. Para mí, en este momento, tenía que haberte dicho, hoy subo Gorosito. Pipo Gorosito, creo que tiene el sentido de pertenencia que necesita San Lorenzo hoy. Y mejor que no trajeron al Pipi, porque es una persona tan buena y tan tímida. Está bien, no es cero. Por eso, está en la reserva tranquilo que se fogue y el día de mañana va a ser técnico de San Lorenzo. Es el mejor jugador que viene en los últimos años. ¿Un técnico que te guste para este momento? El que me gusta a mí es Heinze. ¿Y algún otro nombre? El que me gusta. ¿Uno más terrenal, digamos? Y podría ser Pellegrini, el que estuvo en Vélez. Sí. Yo también lo vi buen técnico y está bien. Libre. Unos nombres que ahora no lo habían nombrado. Muy bien, me gusta. Estamos al pie de la letra acá cumpliendo con nuestra obligación de venir a ver a San Lorenzo. Me gustan los pibes, ¿viste? Hay que apostar por ellos. Seguimos viniendo a la cancha por los colores, ¿viste? Yo voy a seguir viniendo, que pierda, que como vaya. Seguí toda la campaña del descenso, así que... En este momento lo que necesitamos es gente que sienta la camiseta. El técnico que venga le tiene que hacer sentir de dónde vienen, en qué club están. Ahí pasaba la palabra de la voz del hincha, ¿no? Conjunto al Chino Capurro. Y esos hinchas que hablaban de cómo tiene que ser el próximo técnico que venga a nuestro país, te iba a decir. Sí, porque San Lorenzo es su país, chicas. ¿Cómo le va? Buenas noches. Estamos con las entrenadoras de patín artístico, Anabela y Eugenia. ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, buenas muy noches. ¿Todo bien? ¿Todo sí, bien? Muy bien. Ana, ¿vos sos campeona mundial? Sí. Ya no. Ahora soy subcampeona, pero bueno, sí. Bueno, no importa. Levantaste la copa. Fui campeona. Sí, sé cuánto pesa 3 veces.
Bueno, y la campeona también es actual, sí, es una patinadora de San Lorenzo. Sí, también es patinadora de San Lorenzo. ¿Cómo hacen para llevarle esa gloria, digamos, inyectársela en la memoria, en la cabeza de la patinadora, para decirle, mira, yo llegué a esto, pero me pasaron todas estas cosas? ¿Cómo se trabaja sobre eso? Bueno, es complicado, ¿no? Pero la verdad es que a nosotros nos apasiona tanto este deporte que también es una manera de inspirar a los más chiquitos. Uh-huh. Euge es la profe de los niveles más altos en el club. Uh-huh. Bueno, es bastante más exigente. ¿Por qué? Y porque para poder llegar a ser campeón del mundo no es un... Sí, no, es una tarea. Claro, una tarea un camino de, cuéntenme, de ¿cómo pétalos sería? De rosas. Y son muchas horas de entrenamiento, mucha disciplina. Sí. No es solamente el entrenamiento, sino un montón de cosas extras que tienen que hacer aparte, fuera de la pista para... Ejemplo, alimentación. Alimentación, entrenamiento físico, entrenamiento en la pista, psicólogo. Son claro, un montón muchas de cosas. Horas, son muchas mucho. Horas, mucha inversión de la vida en el deporte. Claro, claramente. Sí. ¿Y las chicas que van a hacer patín artístico, qué edad tienen? Y empiezan desde los 4 en adelante. Sí. No tenemos un límite. Desde los 4 años pueden empezar a patinar. Yo soy el límite. En este momento yo sería el límite. Están las nenas de 4 años y el límite sería, ella, que tenés, claro, 37. ¡Ah, sos una joven! Bueno, ponele. Porque yo pero también... ya a los 3, 4 años pueden iniciarse en el deporte. Si sos muy chiquita, ¿cómo se hace para trabajar, para formar, ¿no?, a las nenas y ahí... tan chiquitas? Bueno, yo me encargo de las peques. Ay, me encanta estar con todas las chiquitas. La verdad que es un trabajo súper interesante, porque en realidad es desde lo recreativo, desde el juego, poder volcarles también esta pasión y este amor que tenemos, ¿no? Uh-huh. Encima es con un elemento deportivo que les hace trabajar mucho el equilibrio, porque lo tienen sobre los pies y la velocidad es diferente a la que tienen siempre. Entonces, bueno, es un trabajo difícil, pero es encantador trabajar con... las peques es fantástico. Claro, claramente, claramente. Sí. Y con respecto a las más grandes, ¿cómo se trabaja? Y la verdad que tienen una rutina de entrenamiento bastante fuerte, entrenan 5 veces por semana. Sí, ¿van a alguna competencia en especial? Viste que, por ejemplo, tenés el torneo de handball, el torneo de vóley, ¿ellos también tienen torneos? Sí, al ser un deporte individual, cada una tiene su torneo a nivel, es por edad y por nivel. Okay. Tenemos chiquititas... que nacional, son internacionales también. ¿Interurbano? ¿Cómo es el campeonato? Y tenemos campeonatos metropolitanos, sí, que son los campeonatos que se realizan acá dentro de, o sea, de la región de metropolitana. De la AMBA. Sí, después tenemos los campeonatos nacionales, que tenemos el campeonato nacional de la B, de la C y de la A y internacional. Okay. O sea, cada una tiene su nivel y su campeonato. Ahora, en la semana que viene tenemos el campeonato de la B, que vamos con dos nenas chiquititas. Y van ascendiendo, digamos, de categoría. Claro, van subiendo de categoría. De categoría y de edad. ¿Cómo se hacen realmente, a ver, los puntajes, por ejemplo, en los partidos tanto de básquet como de fútbol, lo que sea, es por goles? ¿Acá cómo se hace los puntajes, eso, para ir subiendo de categoría? Mira, los deportes artísticos en general, sí, y cuando suceden estas cosas también, los deportes individuales tienen esto de que hay jueces que juzgan, sí, y dan un puntaje. Entonces, ¿el puntaje ahí, mínimo cuál sería? Y depende la categoría, como Euge decía, depende la divisional, hay un rango de puntaje y de números, uh-huh, que se utilizan. En las categorías iniciales, 2 con y decimales, o 3 con y decimales, entonces ahí va variando los puntajes y los puestos. El tema del patinaje artístico, al no enfrentarte con otro, porque haces tu rutina... Sí. Es comparativo con el resto de la categoría. Uh-huh. Entonces, de esa manera, los jueces emiten un puntaje y se va comparando con el resto. Y ahí es donde se colocan las posiciones. Cuando trabajás con la más peque, porque me imagino la ansiedad, los sí, nervios, y profe, yo quiero ganar. ¿Cómo hace para decir, sí, no, bueno, quédate tranquila en caso de que no se le dé el puntaje? Bueno, hay que trabajar mucho con la frustración. Sí. Pero en todos los deportes en general hay, sí, que trabajar con la frustración. Los chicos están... Hoy, sí, están acostumbrados a tocar un botón y enseguida abren una pantalla y ya no tienen ningún inconveniente. Y hoy, por ahí, el problema que se encuentra, al menos que nos encontramos nosotros como docentes, es que tienen que intentar mucho,
no siempre se gana porque... Claro, no siempre se va a dar el resultado, o sea... Claro. Si son 20, uno va a quedar primero, el otro va a quedar 20. No hay mucha vuelta, no pueden quedar todos primeros. Entonces, bueno, hay que... Eso también, ¿viste? El entrenador de deportivo no solo es entrenador técnico, es psicólogo, Igual cuando son más chiquitas yo creo que es más fácil también, porque las nenas lo toman más como un juego. Si bien les gusta ganar y les gusta ir a competir, pero es distinto que ya una patinadora más grande que ya sabe con lo que se va a enfrentar. Por ahí las chiquitas van y no saben con lo que se van a encontrar. Por más ahí las más grandes, las más grandes ya saben quiénes son las competidoras, quiénes son las fuertes, quiénes son las más débiles. Entonces ahí ya van. Y vos que representaste a nuestro país, que contaros un poquito, muy breve, cómo fue ese momento. Es grandioso. Yo hace 18 años que estoy en la selección nacional y hace 13 años que estoy en el club. Así que la verdad es que es muy emocionante, porque en realidad es muy lindo poder disfrutar todo ese momento, la bandera argentina, el himno nacional. Ese es como el después, ¿no? Pero el sacrificio lo amerita todo, lo vale, absolutamente, lo vale. Sí. ¿Y actualmente cuántas son las patinadoras que tienen en total? Y entre Ciudad Deportiva y la sede deben ser... Más de 100. Sí, más de 100 tenemos. Sí. ¿Más de 100? Sí, porque como hay tantos chicos, somos muchos, o sea, somos varios profes. Entre la preparadora física, somos unos 5 entrenadores que tiene la actividad. Juli Solís y yo estamos con las categorías más bajas, yo con el jardín de infantes de patín, Juli con un poquitito más avanzadas, que ya inician con con la parte competitiva. Eugenia y César Agrelo, que también es mi entrenador, ya están con el mediano y alto rendimiento. Y está Paula Lorenzo, que está en la preparación física con los chicos que ya empiezan con el mediano rendimiento. Claro. Chicas, y para ir cerrando, ¿cómo ven el patín de acá a un tiempo o qué les faltaría para terminar de hacerlo como más power a la categoría? ¿Querés por qué? Yo respondo si querés. A nivel club, creo que en los últimos años se avanzó mucho. Creo que también la pandemia, para algunos deportes los perjudicó la pandemia. A nosotros creo que nos llenó de muchas chicas. Natación estuvo mucho tiempo cerrado. Hubo un montón de deportes colectivos que estuvieron como un poco complicados con la pandemia. Entonces pudimos poder capturar mucha gente y eso hace también que crezca cada vez más la actividad en el club. Bueno, chicas, me alegro. Gracias por haber venido. Nos quedamos sin tiempo. Nos vemos el martes que viene a las 20:30 por acá, por América Sport. Chau.